Les cuento, no solamente son los restos de la pirámide, los restos del complejo lo que podemos ver, sino hay un museo techado en forma muy bonito, que es en el que estoy, donde también se pueden ver más piezas y más información, así que vale la pena que aparten un buen ratito para que puedan ver tanta maravilla. Este museo abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987 y han pasado por sus puertas y sus salas más de 13 millones de visitantes, incluyéndome a mí, por supuesto. Este museo se divide en 8 salas y originalmente el proyecto se basa en la distribución misma del Templo Mayor, en la que se rendía culto a 2 divinidades: Huitzilopochtli, dios de la guerra y patrón de los mexicas, y Tlaloc, dios de la lluvia y vinculado directamente con la agricultura. Esta es una de las piezas centrales del museo, es Coyoxauhqui, la Coyoxauhqui, sí. Y es precisamente la hermana de Huitzilopochtli, que quería matar a la diosa Coatlicue, su madre. Esta representación fue encontrada por los trabajadores de Luz y Fuerza del centro. Cuando estaban haciendo obras la descubrieron y, bueno, es uno de los verdaderos atractivos del Templo Mayor. A lo largo del recorrido podemos conocer los objetos que formaban parte de los rituales de los mexicas, ya que toda su actividad estaba impregnada de un profundo sentimiento religioso, por lo que los rituales eran una parte primordial de la vida del hombre que buscaba comunicarse con sus dioses. El ritual guardaba la esencia de morir para nacer, de morir para satisfacer a los dioses. Estos rituales se caracterizaban por la presencia de una urna o recipiente que contenía los huesos cremados del difunto, huesos de animales y algunas de sus pertenencias. De hecho, algunos de los objetos mexicas más antiguos localizados en una de las etapas de construcción del Templo Mayor son precisamente 2 urnas de piedra, ambas correspondientes a un mismo contexto funerario. Esta sala está dedicada a la flora y fauna que se encontró en diversas ofrendas provenientes del Templo Mayor y otros recintos sagrados. Nos habla de la aguda percepción que los mexicas tenían de su entorno y cómo se relacionaba con su mundo religioso, ya que muchos de sus dioses tenían cualidades y rasgos de animales. Además, estos restos de flora y fauna nos dan un panorama más claro sobre los ecosistemas y modo de vida de los mexicas. La agricultura era una actividad que se regía por un sistema calendárico. Las ceremonias a los dioses tutelares de cada mes o veintena se regían por dicho calendario. Muchas de esas fiestas estaban dedicadas a Tlaloc y a los dioses de la fertilidad. Los mexicas lograron un gran desarrollo agrícola urbanístico. Por ejemplo, agrandaron el islote original por medio del sistema de chinampas, lo que les permitió una producción agrícola intensiva, la construcción de casas y edificios en estos terrenos ganados al agua. También trazaron calzadas, canales para el tránsito de canoas y construyeron caminos que entrelazaban distintos poblados con la ciudad de Tenochtitlan. Esta es una de las piezas principales. Yo creo que la que más, ¿eh? Es como la otra joya de la corona junto con la pieza de la diosa Coyoxauhqui. La diosa Tlaltecuhtli. Mejor.
mejor se la, para que me ayuden si me equivoco. La particularidad es que aunque estuvo 5 siglos bajo tierra, se alcanzó a rescatar. Es la única de las piezas que se ha encontrado que conserva su colorido original. La verdad, está en muy buen estado. Tomó 11 meses quitar las capas de arcilla que tenía para descubrir los colores que tenía, con un trabajo muy delicado y muy minucioso por parte del equipo de arqueología y de las personas que hacen las restauraciones en este lugar. Y la verdad es que es una chamba preciosa, y la manera en la que está exhibida me parece fabulosa. La verdad es que prácticamente no ha tenido ningún deterioro al paso del tiempo. Tienen que venir a verla. En vivo es una cosa muy linda. Esto me encanta. El cargo, no el nombre. El cargo, no el nombre. Así deberían estar todas. Por el presidente, por el gobernador, por el presidente municipal. Pero no el nombre. Los nombres no importan. Los cargos son los que hacen la diferencia. Esta es mi placa favorita. Y este es el Museo de Templo Mayor. Pues con esta magnífica vista de todo el centro de la Ciudad de México, todo el centro que está así, con la última sorpresa que me dio este museo, tienen que venir. Yo les puedo platicar nada más un pedacito. Hay, pueden conocer virtualmente el museo en la página del museo del Templo Mayor. Métanse si quieren, pues, investigar más a fondo lo que se ve aquí antes de venir, para que sepan a lo que van, o si ya vinieron y quieren ahondar más. Yo me voy a meter en cuanto llegue a casa a ahondar un poquito más de lo que vi, pero no se lo pueden perder, ¿eh? Está en la lista de los imperdibles de este lugar. Es increíble. Son 9 salas, me parece. Mis favoritas fueron la 5 y la 6, la última, y tienen que venir, se los recomiendo así 100%. Estén donde estén, hagan la lucha para venir al Centro Histórico de la Ciudad de México, a este museo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, les mando un besote, sean felices y pues conozcan la historia, es muy linda. Nos vemos la próxima, bye bye.